Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Esto es de todo un poco. Aquí estamos visitando un junkyard, que significa un cementerio de autos, así que acompáñenos. Aquí podemos encontrar toda clase de partes para cuando necesitamos del auto, si lo encontramos en el auto part, o mucho mejor si lo podemos encontrar acá, ya que pues reciclamos, ¿verdad? Y no consumimos más para la basura, sino que rescatamos esto. Vamos a ver qué encontramos. Encontré una camioneta, que es la que tengo. Esta creo que está más moderna, más bonita. Lo único que necesito es esta pececita de acá, que aquí no lo tiene. A ver si puedo sacarlo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Que la mía se mira así. Ahora va a tener su logo y ya estamos ya. Acá puedes venir y conseguir cualquier parte. Quieres, un caballero me hizo favor de prestarme el desarmador que no traía, porque solo vengo a ver nomás. Ahí está él sacando su pieza, mira. Ya lo tenemos. La Dodge Caravan. Acá puedes encontrar cualquier parte que necesites, motores. Y algún detallito que la gente necesite, acá lo encuentro. Acá donde terminan todos los carros, los autos. Este es grandísimo, mira. Ahí está. Hay mucho más grandes que este. Pero este que está aquí en la localidad, cerca donde vivimos. Ahí están, han destapado. La gente viene y les quita lo que necesita. Si necesitas un bumper, una varilla que se te haga falta, que se haya perdido. A veces la gente pierde los taponcitos de las cosas. Aquí lo puede encontrar. También lo que la gente a veces no se pone a pensar es de que todas estas partecitas, miren, de los fusibles, aquí están. Si a veces andan buscándolas en las auto parts y no las encuentran, pueden venir a una cementerio de autos y conseguirlo acá. Acá buscan el auto que necesitan y ahí están. Tiene el alternador, las hélices, cualquier cosa que necesiten, solo consiguen el auto y la información y lo buscan acá. Este pues tuvo un accidente, está todo doblado, pero la gente viene acá y le saca de todas las partes que puedas pensar que necesiten, le saca. Así que miren, esa está bonita, es una Volkswagen. Acá se ve entera de todo. Vamos a ver. Ah, está bonita ahí. Ya le sacaron unas piezas. Se me da bonita, de cuero y toda la cosa. ¿Ha tenido algún choque o algo? Vamos a ver. Pues no. No tiene casi nada, ni choque ni nada. Bueno, como que acá sí. Acá este lado para que se pegó, miren, acá. Parece que esta dio una vuelta tal vez, porque tiene golpes aquí. La parte de aquí arriba tiene el vidrio quebrado y tiene golpe acá. Como que dio contra un muro o tal vez dio una vuelta, algo así. Lo que pasa es que aquí paró. Para entrar a estos lugares tienes que pagar una entrada. Antes no pagaban. Antes pagaban $1. Ahora creo que pagan, no sé. No sé cuánto pagan porque yo no pagué. Yo no pagué porque conozco a un amigo que conoce a una muchacha que trabaja en la casa. Y este muchacho tiene un familiar que trabaja acá. Entonces por medio de él. Ah, no, pero esta vez no fue así. Esta vez fue que el muchacho que trabaja acá me conoce. Entonces me dijo, pásele, compa. Usted tiene entrada aquí gratis, dijo. Es más, solo venía por esto, solo venía a ver cuánto me sale esta cosita. Vamos a ver más para allá abajo, qué es lo que encontramos. Todo acá está hecho por secciones, por lo menos esta sección son carros pequeños, de cuatro puertas. Luego a este lado hay carros más grandes como trocas y vans. Y allá y por marcas también. Y algunas marcas que son pues parecidas. La otra cosa que la gente viene a buscar acá son partes como los de esas loderas o los capós o los espejos, que a veces chocan o algo, entonces en vez de
reparar la puerta, vienes y agarras la puerta esta, se la pones directamente a tu carro o el baúl. A veces hasta se los llevan, después consiguen en buen estado si vienes a verlo. Porque la mayoría de la gente, pues, como ven que todos los capós están abiertos. Hay un letrero enfrente que dice que no deje el capó abierto, porque cuando llueve, entonces puede la lluvia arruinar cualquier cosa que esté ahí, ¿verdad? Que alguien más viene a traerla y ya está arruinado. Pero la gente no hace caso, miren, todos están abiertos aquí. Parece una exhibición de motores. Todos están abiertos. Todos desde aquí, miren, todos los bocas abiertos, todos. Hasta los baúles están abiertos. Entonces, tenerlo cerrado para que no se moje y dure más las piezas adentro, ¿verdad? Porque el agua las daña. Miren que hay un ácura. Ah. Esto lo levantaron, miren, hasta arriba para sacar. Ahora, ¿cómo levantaron? Estas llantas, se le sacaron la transmisión o algo ahí. Este sí estuvo bien feo el choque de este, se quedó sin nada arriba. Wow, ¿qué le pueden sacar a esto? Los rines se ven buenos, miren, se los dejaron ahí. Son rines de metal. Se ven bien buenos, pintadita, bien bueno. Eso es lo que se puede conseguir acá, los rines. Este también tiene rines buenos. Deberían de quitárselos de ahí y venderlos aparte. Les pueden sacar más dinero. Porque ese rines también está bueno. Pero no, sabe. Los rines se ven buenos, son. No sé cómo le llaman esos rines, pero. No son los de metal, normalmente que a veces les ponen una tapaderita para que se vean bonitos, sino que estos ya son así. Este se le quitaron todo el frente ya. O fue el choque, o tal vez alguien se lo vino a traer para cambiarlo. Para cambiarlo, tal vez. Bueno, entonces, amigos, esto es como se mira acá. Un jump jack, si necesitas una pieza, búscalo en tu localidad, pon junk, que es JUCK, y yard, pones YARD, y pones cerca de mí o near me en inglés para que consigas y te va a aparecer ahí en Google, pues lo que está más cercano a tu localidad, para poder ir a buscar la pieza que necesitas. Vamos a seguir caminando por acá, pero con eso me despido. Espero que les guste este video y que le ayude de alguien para el que no sabía, porque el conocimiento es poder. Hasta la vista. Acá está, esto se lo he metido ahí. Entonces se le puede poner un pedazo de pegamento o algo. Uy, estoy chocando. Ahí quedó.